continuamos con FIFA 21 al... Vamos a poner una serie, al Glorioso Puebla. La serie de El Camino a la Gloria con el Puebla. No sé, hay que ponerle un título ahí. ¿Vale? Continuamos con el... contra el Mazatlán. Ahora. Ah, vamos, estamos de visita. Esa está bien. No quisiera confundirme de color. Voy a ponerle este. Vamos a dejar algunos jugadores que... que pudieron jugar en el partido anterior. Vamos a descansarlo y poner a... dar oportunidad a más chavos y que podamos tener ese como que... rendimiento en los jugadores. Aunque no hay mucho por dónde escoger, ¿eh? Igual así vamos a poner a Rodríguez. Yo creo que así está bien. Nos toca contra el Mazatlán. Y se recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal. Ya casi estamos a la meta de los 1000 suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de EA Sports? Corbalito Kempe, Fernando Palomo, segunda jornada de la fase de grupo, Mario. Sí, una gran oportunidad porque siempre las segundas oportunidades a veces se dan. También a veces se dan. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar. Nos toca el Mazatlán. Yo creo que es un poquito más tranquilo el equipo, por eso es que mando pura banca, pura reserva de lo que tengamos, ¿verdad? Y el objetivo aquí es poder contratar fuerzas básicas, aunque sea lo más, aunque no tengamos una estrella de prospecto a 90 de nivel, pero por lo menos a tener ya ahí reservas, reserva, reserva, y no gastarnos la plata que ya traemos en el equipo. Ok. Oh, este está altísimo, ¿no? Mira, aquí nadie me apoya y voy solo. Está altísimo este compa. Sí, ya te vi. Suéltala, papá, suéltala, no juegues. Es que son más rápidos, estos son más rápidos, el Mazatlán. Uy, 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 uy. No juegues. No juegues, ¿qué está pasando? El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Qué mala suerte tuvo el arquero, con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Ok, es lo que me preocupa, que lleguemos a Liga y nos pase esto. Eso es lo que no quiero. Vamos a controlar otra vez el balón. No podemos llegar tan confiados. Pensé que el Mazatlán iba a ser más tranquilo. Ah, es que ve esto. O sea, es que no pueden controlar el balón. Ok, ya me dejó el espacio. Ok, yo creo que okay, okay, corre, 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 corre. Mira, papá. Uy, de palomita. ¿Fue falta? Ok. Controla, controla balón, papá. Eso. Busca el espacio, busca ese espacio, güey.
Aunque se hagan bolas los de Mazatlán, cabrón. Sí, ya te vi. ¿Eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No juegues. Ok. Vámonos. ¿El Efraín Velarde todavía juega aquí? Ah, no puede ser. No, y está altísimo. Esa es su ventaja, está alto. Pero no tiene la precisión el compadre. Bien. Martínez. La bocha que vuelve. Es que ve eso, o sea, ah. Son cosas que tenemos que estar mejorando con el tiempo. Ahora, lo que podemos hacer es la mejora de los entrenamientos de las semanales. Creo que con eso podemos mejorar bastante. Contrólala, eso. ¡Golazo! Bien, vamos bien a empatarle antes de que termine el tiempo. Vamos a ver la repetición. Bien. Que ve cómo la adelantan. Ok. Me gustaría hacer el contra de volada, pero sé que mis jugadores no van a poder llegar a tiempo. Es porque te tiras, compadre. Bien, llegamos bien al primer tiempo. Esperaba algo peor, que era perder por más goles. Yo creo que así está bien. Creo que está muy bien así, va a estar controlado. Y no desgastamos tanto el equipo. Lo que tenemos que hacer es el tiki-taka para generar espacios, generar huecos, es lo que me preocupa. No generamos huecos. Mira, ya se... Ah, se fue. Uy, se va solo por la banda. Agárrala, portero, agárrala. Bien. Es que ve, no hay huecos. Ok, a ver aquí. Mira, otra vez acá. Aquí. Bien. ¿Qué? ¿Se le llegó bien? ¿Qué pasó ahí? Vienen los cambios, señores. Entra Vargas y Ramírez. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Quítense que no veo el festejo. Vamos a ver la repe, por favor. No juegues.
Está superando mis expectativas el Puebla, ¿eh? Ok, podemos mantener el marcador. Siempre y cuando estemos jugando con el con puro pase. Uy. La agarró con la uña el arquero. Lo empujó con la uña más bien. Bien, ya, tranquilízalo. Eso. Es que no te tires. Uy, se me fue. Qué huecazo dejé. Bien. Ahí la tiene, la número 5 es suya. George Corral. No, 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 no. Vamos a cambiar jugadores. ¿Qué tenemos? Es que ve cómo se están cansando. No es lo que me gusta hacer, pero es lo que hay. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Ok, también cambia el Mazatlán, su tercer cambio. Uy. Bien, eso. Y, ¿qué pasó ahí? Vámonos. Martínez. No puede tirar bien o qué. Vámonos. Uy. No, aguántala. Ya llegó un buen de gente. Eso. Eso, ya jalamos dos ahí. Bien. El ejemplo de fútbol asociación. Quítese. Trayazo, señores. Trayazo y con eso cerramos el partido. Muy, muy bien. Qué trayazo de gol. Me está gustando este jugador como titular o si no, como una estrategia de cambio para el segundo tiempo. Mira, ya estamos tranquilos. Estamos ya creciditos. ¡Ole! Bien, terminamos muy bien el partido. Me gustó cómo resolvimos la situación, perdiendo 1-0. Y remontamos excelente, la verdad. Vamos a ver. Dice Guillermo Martínez. Realmente estoy disfrutando de mi fútbol. Ok, no pide que sea titular. Es que ve cómo ya se están gastando todos. Bueno, cómo se están cansando todos de volada. Ahora miren, la tabla de posiciones. Aunque perdamos este partido, ya estamos en eliminatorias. Ok, vamos a continuar.
Vamos a dejarle este. Vamos a ver qué podemos. Martínez, ese sí no se cambia. Salimos con Salas. Vamos a dejar a Fernández. Dejamos a Araujo aquí. Hijo, están bien cansados y me falta un medio izquierdo. Medio derecho, perdón. Me falta un medio derecho aquí para hacer la combinación. Yo creo que con esto. Vamos a ver qué podemos hacer con este. Con esta alineación. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me ayudará muchísimo con tu suscripción al canal, tu like al video para que podamos seguir con esta secuencia de videos. Listo. Tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende. Uy, sí, falta. Llegamos tardísimo. Martínez. Ok, mira, por aquí. Hijo, ¿vamos solos? Sí, íbamos solitos. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. Martínez. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Cubre muy bien el balón este equipo. Hace muy bien, muy buena cobertura en la zona de cada uno de sus jugadores. Toma, otra falta, nos van a sacar amarilla. Otra falta. No. Tranquilo, estuvo tranquilo. Seguramente nos vamos a encontrar al Toluca en la final. Vámonos. Martínez. Fernández. Y han perdido la pelota ahora. Hijo, casi. Martínez. ¡Oh, qué golazo, güey! ¡Qué golazo! Vamos a ver la repe, por favor. Mira nada más, ¿eh? Miren nada más. Pero qué chulada de gol. Martínez. Ok, se la das al equipo contrario. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota.
Y el balón que vuelve. Ah, falta. Déjala que siga. Ani Mukhtar. Qué manera de tocar la pelota, mamita. Qué baile que están pegando. Es que de volada recuperan la posición. Falta. Es que de rápido bajan a cubrir su área. Ok, mira nada más. Ah, es que... Otra vez. A ver, mira. Aquí arriba. ¿Qué hay hueco? Ah, es que vean esto. No hay hueco, señores. Aléjala. Mira, ahorita que nos tranquilicemos, hay que tranquilizarnos, compadre. Ah, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ya. Se acabó el primer tiempo. Martínez. Para uno de los equipos después de 45 minutos, insípido parece el resultado después de mucho juego okay. En mitad de la cancha, ojalá que Martínez ya está cansado. Los inviten a pisar las áreas. Y como está cansado, hay que cambiar la estrategia. Eso, medio izquierdo, así, medio central. Mira, este lo podemos pasar para acá arriba. Que sí está bien. Creo que sí está bien. Lo vamos a dejar así. Con la finalidad de que no se me cansen los jugadores. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega a destino. Álvarez. Vuelve la chimpón para área. ¡Qué centro, señores! ¡Qué centro! Muy bien, Santiago Ormeño. Se desmarcó muy bien ese jugador, ¿eh? Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegar. Sí, sí, sí. Es complicadísimo. Fue un muy buen cabezazo, Marito, que así se rematen los centros. Se ve fantástico y mira, el compañero de cabeza, estupendo. Y conecto la pizarra 2-0. Uy. Mira, ya nos llevamos a otro. Tiene otra defensa ahí. Pero mira, con que estemos jugando así. ¡Uy! ¡Ah! La recuperó. No, bueno, hizo sombrerito. Uy, casi. Tranquilos, tranquilos. No, bueno, es que eso es lo que me desespera. Pero bueno. Dos golecitos, vamos bien, vamos
Eso está superando mis expectativas del Puebla, ¿eh? Intensa lucha por la pelota. Ah, se me fue. Estuvo muy largo ese balón. Han regalado la Aquí. pelota. Aquí. De apoyo. Bien. Bien. Vamos entrando. Bueno, desde acá a mí me parece No, que se bueno. escapa. Ah, ¿qué intentó hacer ese medio? Casi se le iba el balón, ¿eh? Se le iba el balón a ese jugador. Ah, lesión del Puebla. Hoy empezamos con lesiones. Tranquilos, tranquilos, empezaron a dominar bien. Pero mira, aquí estamos, aquí estamos. Ya, refresquenla, refresquenla, eso. 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 No puedes recibir un balón tranquilo. Huecote. Ah, muy bien. Quedamos en primer lugar en la tabla de clasificación. Yo creo que está bien. Con eso está bien. Ahora, hasta esperar a que me lleguen nuevos jugadores para reclutar. A ver, aquí está el informe final. 66 y 66. Está más barato Luis del Piño Mago. A ver. Jugador que va a rotar plantilla, sí o sí. Ahora, con el otro también vamos a contactarlo para ficharlo. Y va a rotar plantilla. ¿Vale? Eso es lo que ahorita tenemos que ofrecerle a este jugador. Dirección internacional, no me interesa. Dinero de premio, tu desempeño. Y el agradecimiento por ponerlo de titular. Vale, hasta aquí vamos a dejar el capítulo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo como este. Nos vemos en un próximo video. Chao.